Pues iniciamos eh, la primera de las sesiones, que avanzaba hace un momento, eh, dedicada a los aspectos fiscales que afectan a la inversión empresarial española en, en China. Ah, para conocer cuál es la tributación efectiva de las eh, inversiones o del beneficio, mejor dicho, empresarial ah, de empresas españolas, catalanas en China, son varios los aspectos que hay que considerar. ¿eh? Todos ellos, mmm, algunos más complejos que otros, como, como veremos. En primer lugar, es importante conocer, ah, aunque pueda parecer lógico, ah, obvio, pero se ha de señalar cuál es el sistema tributario eh, chino. ¿eh? Ya veremos ah, si es muy diferente o no del, del nuestro. Y también cómo está configurada uh, la Administración Tributaria China. En segundo lugar, es preciso ver cómo las distintas figuras tributarias de, de este país uh, afectan o graban, uh, por un lado, los beneficios obtenidos por nuestras empresas en, en China. ¿Cómo, cuál es el tratamiento fiscal de los intereses, de los cánones, de los dividendos que se producen en el seno de, de, tales, de tales empresas, de tales inversiones, y también ¿cuál, es, cuál va a ser el régimen fiscal aplicable a las rentas obtenidas en, en China por los trabajadores españoles desplazados a, a, este, a este país. Y además hay que conocer de qué beneficios fiscales se pueden, pueden gozar estos eh, diferentes tipos de renta que acabo de, de mencionar. Pero no es suficiente con esto. ¿Qué otras cosas es importante no dejar de lado para asegurar el éxito de nuestra inversión? Uh, deben conocerse cuáles son los criterios que el ordenamiento tributario chino uh, fija para uh, determinar quién se considera residente. Eh, fiscal en, en ese país, tanto empresas, personas jurídicas como eh, personas eh, físicas. Y además debemos eh, conocer cuáles son eh, las formas societarias eh, admitidas en China a través de las cuales vamos a poder operar. Uh, y otro elemento también a, a considerar es si nosotros como empresa vamos a, vamos a operar en China a través de un establecimiento permanente o no. Y todo esto lo digo porque afecta después a la fiscalidad concreta de cada una de las, de las rentas. Y finalmente, uh, pero no por ello menos importante, también hay que conocer. ¿Cuáles son las, las previsiones? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que dispone el convenio para evitar la doble imposición eh, firmado eh, entre España y China y también, de forma más reciente, entre España y Hong Kong? porque, uh, en función de las, de las eh, disposiciones de tales convenios, eh, se va a atribuir uh, o el poder para, tributario para someter a gravamen los distintos tipos de renta se va a atribuir de forma única o bien de forma compartida al estado de residencia y al estado uh, de, la, de la fuente. Por lo tanto, eh, y, y, y con esto lo que se consigue es, como veremos, eh, eh, eliminar, o mejor dicho, porque no, no siempre se elimina del todo, minimizar el, eh, la posible doble imposición que sufran las rentas que se generan eh, por nuestras empresas en, en China. Por lo tanto, eh, como ven, no es un tema fácil y, por lo tanto, es muy importante el que se cuente con un adecuado asesoramiento eh, jurídico sobre. Todo fiscal que nos permita realizar de forma muy planificada nuestras inversiones, lo cual nos puede permitir a su vez el conseguir un mayor beneficio empresarial. Para aclarar, Todas estas cuestiones, para poner algo, algo de luz sobre el tema, contamos con, tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Ángel Urquizu Caballé, que es uno de los mejores y de los pocos especialistas que hay en España, en Cataluña, eh, que hayan trabajado el tema de la fiscalidad en, en China. Y eh, quiero agradecerle de nuevo eh, pues, eh, su amabilidad para, para participar en este, en este acto. Ángel Urquizu es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rubira y Virgili. En esta misma universidad, en la actualidad, también ocupa el cargo de vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Asimismo, es el director del Máster en Relaciones Empresariales entre Europa, China y América Latina de la Universidad también Rubira y Virgili y también se encarga es el responsable de la oferta formativa en empresa y lengua española de, la, de dicha universidad. Ángel eh, puede ah, afirmar con orgullo que es de, de las pocas personas eh, del ámbito académico que ha realizado numerosas estancias y durante largos periodos de tiempo en distintas universidades de, de China. Eh, por lo tanto, es un conocedor eh, de la problemática subyacente y un conocedor de la, de la realidad económica económica y social y jurídica de este, de este país. Además, eh, es imparable y eh, ha escrito más de 20 publicaciones eh, relacionadas precisamente con, con el tema de la fiscalidad de las actividades empresariales entre España, China y América Latina. Y, por último, es el investigador principal del proyecto de investigación. Análisis jurídico-financiero de la inversión empresarial española en Asia y América Latina, que está financiado por el Ministerio de uh, Ciencia e Innovación. ¿Eh? Yo, sin más, le cedo la palabra, que tiene muchas cosas interesantes que, que contarnos. Muchas gracias, Ángel. Vale. Uh, en primer lugar, dar las gracias al profesor Agustín Cerrillo, director de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. precisamente por acogernos al grupo de profesores de la Universitat Rovira Virgili, pero sobre todo el agradecimiento se le de dar a mis dos compañeros de la Universitat de Barcelona que actualmente son catedrático, catedrática de la UOC y catedrático de la Pompeu Fabra, los doctores Ana Delgado y Rafael Oliver, precisamente antiguos compañeros de la Universitat de Barcelona, les he de dar precisamente las gracias por habernos acogido y por habernos organizado estas jornadas. Tan interesantes sobre los aspectos fiscales, financieros, jurídicos, o sea, el mundo en China. Precisamente cuando estamos hablando aquí, ella estaba comentando mi currículum. Mi currículum para un chino sobre temas de China es absolutamente nada. Bien, lo primero que se ha de saber cuando vas a China es. Lo primero que te dicen los chinos es. Mmm, China solo la puede conocer un chino. Bien, entonces un extranjero, un White Warren. ...o oh, la frase más dura que es la UE la UE es más despectivo, somos los extranjeros. Los extranjeros muchas veces no tenemos el conocimiento apropiado de lo que es China. Entonces, por ejemplo, hay despachos de abogados, cuatro casas, Garrigues, que están en, en Shanghai, en Beijing, en China... ...y ellos mismos evidentemente necesitan tener los conocimientos del personal acreditado chino porque para un extranjero todo son complicaciones. Como es en chino, es, todo es gennan, muy difícil. Bien, um, después de los agradecimientos, um, hemos precisamente publicado el libro que ha comentado la doctora Ana Delgado, gracias precisamente a sus esfuerzos con la editorial Vos y demás, de que tanto como Rafael y como Ana Delgado son precisamente las personas responsables de esta colección de fiscalidad. Um, en este libro, precisamente, tratamos muchos de los aspectos uh, que yo voy a comentar aquí en aspectos fiscales. Bien, en una sesión de 40 minutos, si hablamos precisamente de... La... Nosotros siempre hablamos de inversión empresarial. Bien, si hablamos de inversión empresarial, estamos hablando precisamente de China, pero ahora, precisamente, lo ha mencionado la doctora Ana Delgado, que estamos también hablando de que Hong Kong uh, se ha abierto una nueva vía de acceso, precisamente, de inversiones hacia China. ¿Por qué? Pues porque precisamente en el 2011 uh, se llegó a la aprobación del convenio entre España y Hong Kong para evitar la doble imposición, que ha sido publicado ahora precisamente en el BOE y que entrará en vigor en el 2013. Las disposiciones entrarán en vigor, en que ha sido publicado ya en el BOE, pero las disposiciones entrarán en vigor en el 2013 y 2013 será precisamente el año que Hong Kong se va a convertir realmente en una puerta de inversiones. Hacia China. Bien, entonces vamos a hablar de diferentes aspectos que consideramos que son interesantes sobre precisamente cómo iniciar esta inversión y qué tenemos que tener en cuenta sobre aspectos jurídicos y sobre todo fiscales para cómo entramos en China. Bien, um, Vamos a tratar muchos aspectos. Precisamente luego tenemos diez minutos para posibles preguntas y demás de personas que puedan estar interesadas en alguno de los aspectos. Um, el sistema fiscal chino, um, eh, precisamente el secretario general de Casa Asia, Jaume Chiné, ya ha hecho algunas de las menciones de la evolución de China a lo largo de estos años. Por ejemplo, en 1909 intentaron iniciar en China un, una reforma fiscal y crear un impuesto sobre la renta. Bien, todo eso no llegó a nada. Evidentemente, como ha comentado el profesor Jiné, con la Revolución Cultural, eh, el, lo del sistema fiscal quedó reducido a nada. O sea, en 1950 se crearon una serie de tributos, tributos evidentemente nada parecido a lo que existe ahora. Pero precisamente en el 92, en el 92 todos ustedes conocen que hubo el 14 congreso del partido comunista de china que precisamente dijeron que había que cambiar de sistema y entraron precisamente con este sistema socialista de mercado entonces ya a partir del 92 dijeron china va a cambiar si vamos a hacer un, un sistema socialista pero de mercado una economía de mercado Hemos de reformar absolutamente todo lo que es el sistema fiscal. Entonces la gran revolución fiscal se hizo en el 94. Entonces a partir del 94 entramos en un sistema fiscal moderno, pero que intentaba atraer precisamente el capital extranjero hacia China. Bien, esta situación del 94 en adelante, a partir del 2007 ha cambiado. Entonces lo primero que nos tenemos que enfrentar es que China, China ya no está interesada en la inversión empresarial extranjera, más que en la cualificada, alta tecnología, infraestructuras, todo lo que realmente pueda aportar a China. Entonces, a partir del 94, ellos querían que fueran empresas extranjeras y la fiscalidad era apropiada para acceder a China. Desde el 2007, esto ha cambiado. Bien, entonces, vamos a ver precisamente en esta ponencia que muchas de las cosas que vemos aquí. Pues actualmente el gobierno, chino, um, el gobierno chino interpreta y aplica la normativa a su manera. Entonces, no tenemos que pensar en un sistema normativo en aplicación igual que podemos pensar en el español o en el europeo. Tenemos que pensar que, por ejemplo, las delegaciones de Hacienda, las agencias tributarias de cada provincia china, se gestionan de una manera que luego comentaré. que para algunos de nosotros puede ser complicado de entender. Entonces, tenemos que jugar con esto, si queremos ir a China, si queremos pensar en China, tenemos que pensar que la situación no es extrapolable a lo que nosotros conocemos aquí. Todo es diferente. Bien, entonces claro, si por ejemplo hablamos del reparto de recursos y demás, pues sí, esto es normativa Uh, podemos hacerlo como en otros países. Hay una, un gobierno central, evidentemente un gobierno central fuerte, y unos gobiernos locales, unos gobiernos provinciales. Bien, y se reparten los recursos precisamente del sistema fiscal. Bien, lo tienen en estas diapositivas. Yo voy a ir precisamente a lo que puede ser más interesante. Bien, esto se ve muy en pequeñito, pero hay una serie de impuestos centrales unos impuestos locales, los cuando hablamos de impuestos locales son las provincias, digamos así como aquí las, las regiones uh, o comunidades autónomas aquí, y sobre todo piensen que hay una serie de impuestos compartidos, que en estos impuestos compartidos piensen que está el de actividades económicas, está el de renta de empresas, es decir, nuestro impuesto de sociedades, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta es la financiación. Um, de estos impuestos compartidos se distribuye entre Estado, entre Estado central y gobiernos locales. Bien, hay, por ejemplo, algunos impuestos fíjense que hay un impuesto local, por ejemplo, que es el impuesto local sobre los banquetes. Bien, um, ¿por qué lo comento? Porque este impuesto local está vigente, pero no se aplica en ninguna provincia actualmente. Desde hace más de cinco años no se aplica. Bien, era un impuesto simplemente cuando había un grupo de personas haciendo una celebración, se estableció un impuesto al banquete. Bien, este impuesto existe, pero no se aplica. Entonces, este impuesto no ha sido derogado, existe, pero no se aplica. Piensen precisamente que esto ya ha dado una idea de la situación. Entonces, hay normativa existente, pero en muchas ocasiones no se aplica o se aplica de otra manera. Bien. Como he comentado, la nueva estructura fiscal fue en el 94. Aquí tienen estas diapositivas, supongo que se las, se las harán llegar si alguien está interesado. Bien, fíjense en los porcentajes de participación. Ahora están reformando estos porcentajes de participación porque evidentemente los gobiernos locales tienen unas necesidades que hasta ahora... La financiación no era la suficiente. Entonces, hay gobierno. Claro, cuando hablábamos de un gobierno regional o un gobierno local, estamos hablando, por ejemplo, de la municipalidad del gobierno local de Beijing o el gobierno local de Nanjing o de Tianjin, con más de 25 millones de habitantes. ¿Bien? Entonces, claro, estamos hablando de gobiernos que son casi como nuestro país. Bien, entonces estos gobiernos locales, evidentemente, también ahora están entrando en la dinámica de decir necesitamos más financiación. Entonces, están llegando a nuevos acuerdos de distribución de estos porcentajes. Exactamente lo que ha pasado aquí en España en los últimos años. Comunidades autónomas y Estado, pues en China pasa exactamente igual. Y los niveles de endeudamiento de los gobiernos locales también son gigantescos. ¿Bien? Entonces, también se está tratando en China de parar, porque hasta ahora el gasto de los gobiernos locales está siendo gigantesco. Bien, entonces tenemos aquí el sistema de distribución. Aquí vamos a analizar tres grandes aspectos. Vamos a hablar del impuesto sobre la renta, precisamente para el tema de trabajadores expatriados que se envíen por empresas españolas a China. Vamos a hablar, evidentemente, del tema de la tributación de los beneficios empresariales. Y vamos a hablar de la aplicación del convenio entre España y China, precisamente para esta distribución, tanto de las rentas de trabajo como beneficios empresariales. Y, por último, trataremos determinados aspectos. Precisamente de cómo China está encauzando la mayor parte de su inversión actualmente hacia América Latina. Y entonces aquí es donde España, España para ellos somos simplemente un país que es Chibañá. Chibañá es precisamente el país del oeste. ¿Bien? O sea, nuestro nombre traducido es el país del oeste, porque somos el más oeste de ellos. ¿Bien? Entonces. China es Chongguo, Chongguo es el centro, el país del centro. Entonces, para el país del centro nosotros somos completamente el oriente. Bien, estamos muy alejados. Entonces, ¿España qué puede ser? Pues España puede ser un puente de inversión hacia América Latina. Entonces, precisamente, vamos a ver determinados aspectos que condicionan que España puede ser un gran puente de inversión hacia América Latina. ¿Por qué? Evidentemente, Nosotros somos el país por lenguaje, cultura y relaciones empresariales anteriores que podemos. O sea, China, vamos a ver, que ha, in, uh, ha iniciado su invasión, ha, ha, ha iniciado realmente un desembarco en América Latina. Primero lo realizó en África. En África han visto que tenían determinados problemas innatos precisamente por la creación de estos países y han visto que América Latina es una fuente de recursos uh, que puede ser mucho mejor que África. Entonces están viendo que primero es un mercado de 500 millones de personas, pero además es que están los recursos naturales. Entonces América Latina es precisamente ahora su actividad prioritaria de inversión. Bien, entonces precisamente me estaba saltando esto. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una empresa española que quiere enviar a sus trabajadores a China, el trabajador que esté dispuesto a ir a China... Aparte de los condicionamientos culturales y demás, pero vivir en ciudades como Beijing y Shanghai es vivir como en Barcelona, evidentemente si te envían a Nimbo o te envían a otras zonas, ya no es lo mismo, ¿Bien? o sea eso no vamos a entrar aquí, pero lo que sí que tenemos que ver es que si nosotros vamos a ser un trabajador que va a pasar a residir fiscalmente en China, vamos a estar más de seis meses en el periodo fiscal en China. Bien, además, en China siempre se compagina el tema del domicilio con el tema de la residencia. Bien, es el tema de la residencia fiscal. Entonces, si vamos a estar más de 183 días en China, vamos a pasar a residir fiscalmente en China, tenemos que tener en cuenta, primero, que en el Individual Income Tax, el impuesto sobre la renta de las personas físicas de China, ha sufrido también una evolución. O sea, desde precisamente la primera normativa hasta la última reforma del 2011, se han ido subiendo precisamente los porcentajes de esta escala de gravamen. Entonces vemos que los tipos, no sé si se ve porque está muy pequeñito, pero actualmente, primero tengan en cuenta, esta escala de gravamen es mensual. Entonces, les van a hacer tributar por el impuesto sobre la renta mensualmente. Bien, esta escala de gravamen evidentemente es tanto para residentes um, de nacionalidad china como para nacionalidad de cualquier otro país. Evidentemente estamos utilizando el mismo sistema precisamente de residencia. Um, concepto de residencia de cualquier otro país como España. Bien, entonces una persona que pase a residir a China tiene que tener en cuenta que mensualmente se le va a aplicar esta escala. Los yuanes que surten aquí, los renminbis, estos yuan um, más o menos hasta ahora se hacía quitarle un cero y era más o menos lo que eran los euros. Bien, entonces si por ejemplo estamos hablando de 1.500 yuan, 1.500 renminbis. Le quitásemos un cero sería aproximadamente, por ejemplo, renta de 150 euros, ¿sí? mensuales. Actualmente esto de quitar el cero ya no es así, porque evidentemente el euro ha ido bajando y la gente extranjera sigue quitando el cero, pero ya no es así, bien. Habría que multiplicar por 1,20, bien, o sea que ya no es exactamente así la, la broma, bien, o sea se nota precisamente que tanto la inflación en China como el cambio adverso del euro ...con referencia al y con referencia al yuan... ...hace precisamente que los contratos que haya que negociar... ...de un trabajador expatriado hacia China... ...no pueden ser los mismos que hace, por ejemplo, dos años. ¿Bien? Cuando realmente hace dos años... ...sí que realmente quitabas el cero y ya lo tenías. ¿Bien? Entonces estamos hablando de que mensualmente... ...si vas a pasar a residir en China... ...fíjense que la diferencia de conceptuación... Es lo que sale arriba. Tenemos una base imponible de renta mensual que puedes deducir. 3.200, perdonen, pero está incorrecto, es 3.500. Actualmente, un residente que sea de nacionalidad china reduce su base imponible. Si, por ejemplo, tiene 20.000 yuanes de base imponible, tiene que reducir. 3.500, no 3.200, perdonen, hay un error, no es 3.200, sino 3.500. Bien, es un residente de nacionalidad china. La ventaja de no tener la, residencia, perdón, no tener la nacionalidad china y ser residente expatriado, por ejemplo, español, es que se aumenta la deducción de la base imponible a 4.800 renminbi. Es decir, si usted está cobrando 2.000 euros mensuales en China, 20.000 más o menos serían actualmente, serían unos 16.000, 17.000 remimbis. Bien, esos 16.000 remimbis usted mensualmente le tendría que restar 4.800. Y sobre esos 4.800, el resultado es la base imponible que lo aplicaremos directamente en esta escala de gravamen. La escala de gravamen simplemente es buscar la línea de nuestro de nuestra base imponible. Si acabo de decir que más o menos ustedes tendrían una base imponible, por ejemplo, de 12.000 remimbis, sí, estaríamos fijándonos que estaríamos en el cuarto grado de 9.000 a 35.000. ¿Se fijan? Nosotros colocaríamos nuestros 12.000 remimbis en este apartado cuarto, directamente le aplicaríamos un tipo impositivo del 25. Y luego le restaríamos la deducción rápida, la quick de, deduction, que es precisamente un sistema para equiparar los escalones más bajos. Entonces, sobre el resultado de aplicar el 25, le restamos la deducción rápida que tenemos de 1.005 yuens y eso nos da lo que mensualmente tributamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo estoy cobrando 2.000 euros mensuales, 2.000 euros mensuales le resto... Los 4.800, lo coloco en mi grado, le multiplico el tipo impositivo y le resto la deducción rápida. ¿Sí? Entonces ya se están haciendo una idea de que evidentemente si, por ejemplo, les están pagando 50.000, 60.000 removies al año, esto es lo que toca tributar en China. ¿Sí? Además tienen que pensar que un trabajador expatriado tiene determinados beneficios, por ejemplo. ...que lo que le paga la empresa como vivienda o como estudios, por ejemplo, para los hijos para aprender chino... ...eso, precisamente, está exento de gravamen. ¿Bien? Entonces, hay algunas posibilidades, precisamente, para ese expatriado. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que, por ejemplo, hay muchas empresas españolas que actualmente pagan a sus trabajadores... ...luego veremos que esto hay que aplicar, precisamente, el convenio entre, para evitar la doble imposición entre España y China y cómo se aplica el convenio. Pero, por ejemplo, ahora ustedes fíjense que si ya están residiendo en China, esto es la escala de gravamen que se le aplica a un residente en China, español o de otra nacionalidad. La única diferencia si no eres chino es que tienes 4.800, es decir, 1.500 remimbis beneficiosos para ti. ¿Por qué son estos 1.500 de diferencia con el nacional chino? Precisamente por el gasto que comporta desplazarse, vivir en China para uno que no es chino. Bien, esto es precisamente lo que dice la normativa, porque hay diferencia de reducción de 3.500 para un chino a 4.800 para un residente de otra nacionalidad. Bien, luego volveremos sobre este tema, si están interesados por el tema de expatriados. Bien, porque posibilidades hay muchas um, sobre el tema precisamente de un expatriado a China. Lo veremos precisamente al hablar concretamente del convenio. Bien, si empezamos con el impuesto sobre la renta de empresas, el Enterprise Income Tax, um, nosotros hemos de ver precisamente que el sistema del, del Enterprise Income Tax, la normativa es del 2007. Precisamente cuando vieron, um, la normativa es del 2007 y empezó en vigor al 1 de enero del 2008. Esta normativa... Precisamente la cambiaron porque ya dijeron, basta, no necesitamos más empresas extranjeras aquí. Hasta entonces había un régimen privilegiado para las empresas tanto no residentes como con establecimiento permanente en China. Um, realmente las empresas extranjeras prácticamente no pagaban impuestos o no pagaban impuestos en China. Bien, a partir del 2007 dijeron, esto se ha acabado. Esto, tenemos unas empresas muy competitivas ya chinas y, evidentemente, una empresa extranjera no tiene que tener ninguna diferencia con las nuestras. Esto aún no es así porque existen determinados regímenes que veremos posteriormente, pero sí que es verdad que en esta normativa del 2007 se unifica ya todo el tema impositivo y ya no se da un tratamiento muy diferenciado a la empresa extranjera. Bien, entonces fíjense que evidentemente el procedimiento de determinación del impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre renta de empresas, es similar al de otros países, es una base imponible, una suma de rentas, um, directamente la normativa nos dice directamente de dónde pueden proceder las rentas, evidentemente son todas las posibles de una sociedad, o sea, no aporta nada nuevo, o sea, no van a encontrar en esta normativa. Cosas muy extrañas, son normativas igual que cualquier otro país, son impuestos sobre sociedades. Es más, este impuesto en la ley del impuesto sobre la renta tiene poco articulado y también tiene mucho articulado en el, regla, en el reglamento de desarrollo. Bien, el reglamento de desarrollo ya se hizo directamente en el 2008 y fue de aplicación retroactiva a 1 de enero del 2008. Bien, hay unas categorías evidentemente libres de impuestos. Y hay una serie de gastos deducibles. Bien, um, el impuesto es muy, de, eh, es muy fácil de calcularlo para una empresa o sea realmente son rentas menos rentas sesentas, rentas libres de impuestos, que es una categoría diferente de las rentas sesentas, y luego una serie de gastos deducibles que contempla la normativa, absolutamente tasados en el Reglamento del impuesto sobre la renta de las de, de empresas. Bien, el tipo de gravamen de estas sociedades, cualquier entidad residente en China tributa un tipo de gravamen del 25%. Nos quedamos con estos tipos porque luego en la aplicación del convenio vamos a ver algunas situaciones. Si nos interesa más realmente, por ejemplo, crear una joint venture con una empresa mixta con una empresa china, nos interesa tener una oficina de representación en China. Bien, ¿O precisamente mmm, nos interesa más actuar desde España sin o con mmm, precisamente una sede de dirección efectiva en China? ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos van a hacer precisamente, mmm, estamos hablando de que una empresa española actualmente, su tipo de gravamen, sí, con carácter general es el 30, pero sabemos perfectamente que las empresas de reducida dimensión van de un tipo del 25 al 30 y actualmente, precisamente. Con la nueva normativa de micro, microempresas y con esta situación transitoria de crisis, tenemos tipos de sociedades que van del 20 al 25. Bien, entonces quedémonos con este tipo porque hemos de ver si nuestra empresa le conviene más estructurar una entidad en China o no. Bien, entonces el tipo de gravamen para una sociedad no residente o residente en China. Y la no residente con establecimiento permanente en China tributa un 25%. En cambio, el tipo de gravamen a rentas de no residentes es un 10%. Bien, nos quedamos con esto como primera parte y vamos a hablar precisamente ahora de incentivos tributarios que siguen manteniéndose en la normativa actual y que vienen del pasado. Bien, Um, tenemos un tratamiento fiscal preferente tanto para el impuesto sobre sociedades, impuestos sobre la renta de empresas, como en impuestos aduaneros, como en impuestos sobre el valor añadido. Y además hay en otro tipo de impuestos, precisamente sobre todo el tema de establecimiento en determinadas zonas a todos los impuestos que afectan a las propiedades. Bien, pero sobre todo quédense con la situación de que el impuesto sobre el valor añadido ha sido reformado también, precisamente fue reformado 2008 con efectos para el 2009. Entonces, también había una serie de situaciones sobre el IVA que beneficiaban el establecimiento de empresas extranjeras en China, que ahora tampoco existen. Es decir, tanto el impuesto sobre la renta de empresas como el impuesto sobre el valor añadido han ido suprimiendo todo el tema precisamente de esos beneficios. Bien, eso sí. ¿Qué tenemos actualmente? Pues hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Precisamente, hay tipos impositivos reducidos en dos situaciones. O sea, hemos visto que el tipo de una empresa china o empresa no residente de un establecimiento permanente en China es a un tipo del 25%. En cambio, hay las de pequeñas y beneficios escasos que es al 20%. Bien, beneficios. De pequeñas y beneficios, escasos son por una cantidad similar a nuestras empresas de reducida de dimensión. Estas no las voy a comentar precisamente porque esto es para empresas chinas. ¿Bien? Podría afectar a una empresa no residente o con establecimiento permanente allí o que quiera ir allí, pero realmente son esto está diseñado para microempresas chinas. Bien, pero lo que sí que nos tenemos que quedar es con el tema de todas estas zonas de high technology, de alta tecnología. Que hay un montón de zonas específicas de China que son precisamente estos polígonos de high technology, de alta tecnología, que si las empresas se establecen en el polígono y reúnen esos requisitos, los requisitos son tasados precisamente por qué, porque las empresas chinas necesitan tecnología. Entonces todas las empresas tecnológicas españolas si van a estos polígonos y si tienen empresas mixtas con las empresas chinas, van a poder beneficiarse de unos tipos reducidos del 15%. Evidentemente, si yo estoy hablando de... Antes estaban hablando de Zara, de todo el grupo Inditex, de, estaban hablando de Roca. Bien, todas estas grandes empresas, evidentemente, no son de tecnología. Entonces, no pueden ir a estos polígonos y no están interesadas, evidentemente. Pero todas las empresas de diseño tecnológico españolas. Todas tienen esta posibilidad. Por ejemplo, hay Dalian, que es una, infra una ciudad. Realmente Dalian es la parte al noroeste de China. En Dalian um, es una zona precisamente creada. Es una ciudad creada en 1900 básicamente el régimen de Manchuria por los japoneses y demás. Entonces es una ciudad que no tiene tradición histórica de China, que casi todas las ciudades tienen 3.000 años, 2.000 años de historia. Dalian no. Es una ciudad creada precisamente porque está cerca de, usted tiene un puerto y una zona precisamente gigantesca, un polígono increíble, miles y miles de hectáreas sobre alta tecnología, un polígono precisamente para incentivar todo el establecimiento de empresas en esa zona. Por ejemplo, en esa zona está uh, Nutrespa, que también eh, entra dentro del tema de alta tecnología en el sistema precisamente de, o sea, Nutrespa está precisamente en ese polígono, ¿bien? Um, luego acabamos de decirlo claro la renta de no de empresas no residentes tributan al 10% esto siempre hemos de tenerlo presente porque es una tributación muy baja que incluso aplicando convenios vamos a ver que si son dividendos intereses o demás los porcentajes también son del 10 o sea me, me refiero que luego vamos a ver a hablar, hablar del convenio que hay situaciones que Estamos hablando de determinadas situaciones y dicen: No, es que una empresa no residente tributa para el 10% por las rentas que obtenga en China. Un 10% simplemente. Entonces no hace falta aplicar convenio, no hace falta aplicar nada, porque el tipo ya ha reducido y lo vamos a comparar precisamente con el convenio, con distribución de beneficios. Bien, aparte, China en el 2008 decidió que es importante el tema medioambiental. Entonces, vamos a encontrar que en tema de infraestructuras y tema medioambiental son dos grandes ejes que sí que quieren que las empresas vayan hacia China. Así como no les interesa en temas de producción, lo que sí que les interesa en temas de infraestructura, de ayuda a las infraestructuras y en ayuda precisamente de protección medioambiental. Bien, saben, por ejemplo, que en temas de mecanismos de desarrollo limpio uno de los apartados, precisamente el protocolo de Kioto, muchas empresas están desarrollando precisamente mecanismos de desarrollo limpio en China. O sea, piensen, por ejemplo, todo el tema de protección ambiental. El país donde más proyectos de MDL, de proyectos de, de desarrollo, de mecanismos de desarrollo limpio, el país donde más se hacen es China. Es decir, muchas empresas españolas están haciendo proyectos de tema ambiental en China, porque es el país donde más proyectos se aprueban anualmente por Naciones Unidas. Bien, luego también está igualmente el tema de transferencia de tecnología, o sea, ya ven por dónde van. Además, tengan en cuenta que los gobiernos de las regiones autónomas también pueden reducir, eh, pueden reducir los, la, la imposición en su ámbito de actuación y pueden decretar exenciones. Es decir, nos encontramos que evidentemente um, eh, el profesor Jaume Giné lo ha comentado antes que China son muchas Chinas entonces evidentemente hay la zona por ejemplo de Pudong, Shanghai pero hay mil zonas de China que son zonas um, de especial protección económica entonces vamos a ver que aparte de que hay determinados gastos que mm, todo esto es normativa hay una cosa que yo quiero decirles que son las zonas económicas especiales. Entonces, en China, desde el año 80 se crearon particulares zonas económicas especiales para protección de las empresas que se, establecen, que se estableciesen en estas zonas. Entonces, estas zonas um, hay unas muy tradicionales como es Pudong, si saben el aeropuerto precisamente de Shanghai se llama Pudong, es la zona precisamente alrededor del aeropuerto de Shanghai y Precisamente la del Valle del Río Yangtze. Bien, muchísimas empresas españolas se han establecido precisamente en esta zona. Bien, las empresas españolas sobre todo están en la zona de Suzhou, están en la zona de Ningbo y están en la zona de Shanghái. Bien, pero luego hay muchísimas zonas de China que a ustedes todos a la palabra está Guangzhou, es Cantón. Todos tienen conocimiento de la zona de Cantón que se habla el cantonés, precisamente la diferencia con el resto de China, os hay, os hay que tenerlo cuidado también con el tema de la, de la diferencia cultural. Bien, pero hay muchísimas zonas que son zonas de libre comercio, zonas de desarrollo tecnológico y que son zonas económicas especiales. Entonces, según el tipo de actividad y según lo que se quiere desarrollar en China, hay que tener presente dónde te quieres establecer, porque no solo es el impuesto sobre la renta, sino que hay. Precisamente sobre lo que acabamos de pasar en el tema de impuestos aduaneros y de IVA, hay determinados, precisamente, hay, determinadas, hay determinados beneficios precisamente a la importación aduanera hacia China cuando son en materia, por ejemplo, de alta tecnología. Bien, todas estas zonas hay que tenerlas precisamente presentes para ver dónde se quiere establecer una empresa española. Bien, más aspectos a tener en cuenta. Acabamos de hablar de que, precisamente, España no solo es que China son 1.350 millones de habitantes, pero, como dicen los chinos, nosotros no solo somos 1.350 millones, hay más de 200 millones de nacionalidad china, de chinos, que están en otros países del sudeste asiático o en otras partes del mundo. Entonces, evidentemente, si nosotros nos vamos a Singapur, si nosotros nos vamos a Malasia, todos estos países tienen un colectivo de nacionalidad china uh, predominante. Entonces hay muchos países del sudeste asiático precisamente que no solo es China, es todo la área de influencia. Bien, entonces China, uno de los principales destinos actualmente es Latinoamérica y el Caribe. El Caribe Precisamente por una situación, Taiwán tenía determinadas. Taiwán uh, saben precisamente que Taiwán um, tiene un estatus especial uh, dentro de la ONU. Uh, lo han reconocido determinados países, otros no. Por ejemplo, España no tiene reconocido a Taiwán. Saben que para China Taiwán es una provincia de China. Entonces hay determinados países del ámbito caribeño, por ejemplo, que tenían, que tienen convenios con Taiwán. Por tanto. Um, China, en los países del ámbito caribeño que no, tienen, que, no tienen, um, que no tienen convenios con Taiwán, ha hecho una gran inversión para compensar precisamente a esos países que no tienen reconocido a Taiwán. Entonces, mucha de la inversión no solo es Latinoamérica, sino que también es el Caribe, precisamente por esta situación. Entonces, a veces vemos cifras de inversión en determinados países del ámbito caribeño. Y es precisamente por eso, para compensar a los países que no actúan con Taiwán. Bien, entonces fíjense que China es el tercer país inversionista en la región formada por América Latina y el Caribe, por detrás de Estados Unidos y Holanda. Muchos de ustedes se pensarían, por ejemplo, que España mmm, invierte, mmm, pensarían que España es de los primeros países inversores a América Latina, ¿cierto? España está por detrás de China y está en el cuarto lugar entre comillas empatada con Reino Unido y con Canadá. ¿Bien? Entonces, la inversión empresarial española, estos son cifras del 2010, evidentemente en América Latina actualmente, la cifra más importante es Estados Unidos, pero la tercera cifra y en aumento es China. China invirtió 15.000 millones de dólares en el 2010, pero es que Brasil recibió 48.000 millones de dólares. Bien, Entonces, precisamente determinados países de América Latina son absolutamente prioritarios para América Latina. Bien, evidentemente, de los dos mecanismos que facilitan la inversión en América Latina, unos son los APRIS, los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, y otros son, evidentemente, los convenios para evitar la doble imposición entre. América Latina y el Caribe y China o, por ejemplo, España. Bien, entonces, estos dos mecanismos son incentivadores de inversiones. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que China tiene APRIS um, con determinados países de América Latina y el Caribe. Fíjense que tiene Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, no tiene con Brasil, bien, um, y Uruguay, bien. Evidentemente, esto asegura la protección recíproca de inversiones entre los dos países, China y los otros de, del ámbito latinoamericano, pero hemos visto que aquí realmente estamos hablando de 12 países. ¿sí? En cambio, España, vamos a ver posteriormente que tiene muchísimos más APRIS con América Latina. China tiene convenios para evitar la doble imposición. Cuidado, China actualmente está en fase de negociación con muchísimos países de América Latina. Bien. O sea, precisamente como es prioritaria la inversión, también para el gobierno chino es prioritario la suscripción de tanto de acuerdos de protección de inversiones como acuerdos tratados para evitar la doble imposición internacional. Es decir, que ahora tienen, fíjense con qué países tiene, solo convenios para evitar la doble imposición. Si tiene países como Barbados. Tiene con Brasil, tiene con Cuba, tiene con Jamaica, con México, Trinidad y Tobago, tiene Venezuela. Entonces fíjense que estamos hablando de Cuba, Venezuela, bien, los países tradicionales actualmente, pero tiene con México y Brasil, pero no tiene con el resto de América Latina. Bien, acabamos de ver que si no hay aplicación de convenio, las rentas de dividendos, intereses y cánones tributan en China al 25%. ¿Sí? O Se han visto precisamente que el tipo de gravamen en China es un 25. Si no existe convenio, las rentas pasivas o las rentas empresariales tributan al 25. Entonces, de ahí la importancia de que exista un convenio para evitar la doble imposición. Bien. Por hacer algunos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, con Barbados. Barbados tiene en el tema de reparto de dividendos de las empresas hay un tipo del 5 al 10, de intereses de regalías del 10 al 10. En cambio, si no existiera convenio, tributaría el 25. Con Brasil, los tipos de retención son superiores: 15, 15 y 25. ¿Bien? Brasil. Precisamente, ¿por qué Brasil los tiene altos? Porque Brasil, con la negociación Brasil-China, eh, Brasil no quiso aceptar tipos de retención inferiores. No le interesaba. Bien. Brasil ya saben que es uno de los países más proteccionistas actualmente de inversiones. Y Argentina y otros países de América Latina están copiando el modelo brasileño. Bien, en cambio ya con Cuba, evidentemente los momentos de negociación son diferentes. Dividendos, intereses, regalía tiene unos porcentajes de retención. a muy inferiores al tipo de de México también lo que pasa es que mm, el protocolo precisamente de México y China habla de limitación de beneficios fiscales precisamente porque México también eh, quiere proteger su uh, su ámbito de uh, in, de recepción empresarial. Bien, entonces fíjense Venezuela tiene los mismos tipos que Cuba. Evidentemente se pactó el convenio entre China y Cuba y China y Venezuela son absolutamente iguales. Bien, entonces fíjense que China um, se abre a América Latina. China, um, uno de los aspectos que ha comentado precisamente la doctora Ana Delgado, es el tema de la administración tributaria. Lo vamos a ver en dos segundos. Luego, evidentemente, si se va a China... Se tienes que enfrentar con la Administración Estatal y la Administración Local rápidamente. Entonces, precisamente, hemos visto que había unos impuestos estatales que gestiona precisamente las oficinas estatales, hay unos impuestos locales que gestionan las oficinas locales y hay unos impuestos compartidos que tributan también y que lo gestionan precisamente todas las oficinas centrales. Bien, entonces este es el esquema actual, actual del 2012, precisamente sobre, siempre por encima está el Consejo de Estado, es el Gobierno de autoridad del de Gobierno chino, es el Partido Comunista, que centraliza absolutamente todo el tema impositivo. Por debajo está, por un costado, la Administración Estatal de Impuestos y, por el otro lado, la Administración de. La materia local. Fíjense que empieza sobre los gobiernos populares de nivel provincial. Entonces, el gobierno popular precisamente tiene capacidad, como hemos visto, para establecer determinados beneficios en materia impositiva y para mandar sobre determinada gestión. Entonces, fíjense que hay pasarelas de gobiernos locales, precisamente a gobiernos regionales, a todo el tema estatal. Bien, al final. El que manda. Es el Gobierno central, evidentemente, que sobre el que se subordina todo el resto de actuación. La planificación, todo, la hace el Gobierno central. Y sobre esa planificación, evidentemente, si todavía no tenemos el Gobierno local de Beijing, que tiene más de 40 millones de personas a su cargo, evidentemente los planes específicos los gestiona el Gobierno local. Pero todo sobre la base que ha diseñado el Consejo de Estado. Bien. Um, se hacen una idea de dónde estamos. Hemos visto que hay un impuesto sobre la renta y hay un impuesto sobre sociedades. El convenio para evitar la doble imposición entre España y China es del año 90. Uh, salió publicado en el BOE de 1992. Tengan presente que el convenio, como he dicho, es del 90, 1990, y antes he comentado que la reforma tributaria realmente de China empezó en el 94, ¿bien? Entonces, estamos hablando de un convenio que se gestionó en su momento y que, evidentemente, se han ido actualizando los impuestos por parte china. Por parte española, evidentemente, también, porque, por ejemplo, de no residentes, evidentemente, no existía en su momento, ¿bien? Entonces, todo no es la misma situación del 90 que la actual. Bien, pero vamos a ver precisamente que España, para diferenciarlo de lo que tenemos como base de América Latina, um, cuidado, China tiene más de ciento y pico convenios para evitar la doble imposición suscritos. España tiene 81. Lo que pasa es que China tiene con muchos um, países o regiones o territorios que no son ni siquiera Estado. ¿Bien? Entonces. Um, España tiene 81 a día de hoy y entre ellos hay 22 con América Latina. Claro, si estamos hablando de que China tiene, han visto que tenía muy poquitos, muy poquitos convenios, en cambio España tiene 22. Vía convenio, para evitar la doble imposición, se puede articular una gran planificación tributaria de inversiones. Bien, mas no podemos olvidar que España tiene el régimen. DTV, el régimen de grupos holding, entidades de tenencia de valores extranjeros, que es un régimen diseñado precisamente para invertir a través de España. Bien, entonces España puede ser puente de canalización de inversiones. Entonces, estos son los convenios que tiene España, estos es 81, el último es con Armenia y realmente el último es el de Hong Kong. Bien, Armenia y Hong Kong han sido los dos últimos. Hong Kong ha sido el que se ha aprobado ahora en el 2012, entonces tenemos que tener en cuenta la nueva posibilidad de Hong Kong. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he mencionado el tema de grupos holding, el régimen ETV es español, y este régimen español, eh, si miramos estrictamente la normativa china sobre el concepto beneficiario efectivo, pues vemos que toda la posibilidad de articular ingenierías fiscales a través de este régimen español con China, pues realmente... Uh, es muy complicado. ¿Por qué? China tiene una lista blanca de países, esta lista blanca, precisamente de países con los que tiene un tratamiento que no mira exhaustivamente la aplicación del convenio y su fiscalidad. Por ejemplo, España no está. Hay 22 países y España no estamos en esa lista blanca de países con los que China tiene un tratamiento que las administraciones tributarias no comprueban lo que comprueban a otros países. Bien, entonces, por ejemplo, España no está en esta lista blanca. Entonces, un, un régimen de grupos holding para atraer inversión y demás, eh, China con sus circulares controla todo el tema de quién es el beneficiario efectivo de rentas. Bien, cosa que Hong Kong es otro mundo. ¿bien? entonces, articular operaciones de planificación fiscal pues Hong Kong es una cosa y China es otra. ¿Saben que Hong Kong es una región administrativa especial de China? Es, si fijan, por ejemplo, en la página web de nuestra agencia tributaria, no encontrarán en estos colorines la bandera de Hong Kong. ¿Por qué? Porque está dentro de la bandera de China. ¿Bien? Evidentemente, si ustedes buscan el convenio en la página de la agencia tributaria, tienen que ir a China, porque evidentemente es una región administrativa especial de China. ¿Bien? Entonces, articular posibilidades a través de China, hasta que evidentemente se acabe el régimen de, de Hong Kong, um, es muy diferente hacerlo con una nueva vía que se ha abierto que es Hong Kong. Bien, entonces, evidentemente España es miembro de la ONU, de la OCDE, entonces nosotros seguimos modelo OCDE. Entonces, el convenio que se aprobó entre China y España de beneficios empresariales, evidentemente sigue el modelo OCDE. Um, Voy a ser rápido porque si no me voy a exceder excesivamente. Um, esto es el articulado, evidentemente. Tienen la documentación, ¿verdad? Tienen el convenio. Si pues, quieren ver el artículo 7. Entonces, fíjense que nosotros, en tema de beneficios empresariales, el artículo 7 es igual en cualquier modelo CDE. Evidentemente, si buscan de los 81 países con los que tenemos convenio, el artículo 7 siempre va a ser beneficios empresariales, igual que es el convenio del año 90, ¿no?, entre España y China. Bien, en este artículo 7 del convenio hispano-chino, pues evidentemente se hace el reparto de la potestad tributaria como van a poder comprobar en cualquier otro convenio. Entonces, vamos a verlo por situaciones. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es si tenemos una empresa residente en España que obtiene beneficios en China. Estos beneficios se obtienen sin mediación de establecimiento permanente, sin una sede de dirección efectiva en China. Bien, el concepto de establecimiento permanente evidentemente es muy amplio, pero estamos hablando de que simplemente una empresa española obtiene, sin tener ningún tema de dirección de ningún tipo, sin establecimiento permanente en China y obtiene unos beneficios en China. Fíjense que en aplicación del convenio. Estos beneficios empresariales van a tributar dónde? En España. ¿Bien? En la aplicación del convenio. Y van a tributar en el impuesto sobre sociedades. Entonces, claro, si yo soy una empresa que voy a obtener un beneficio económico en China y estos beneficios simplemente van a tributar en España, yo ya sé que mi tipo de impositivo será el que se aplique a mi situación. Hemos visto que con el carácter general en España es el 30%. Pero yo podría tener como microempresa o empresa de reducida dimensión, unos tipos inferiores. ¿Correcto? Bien, entonces yo ya sé directamente que el beneficio que he obtenido en China no tributa en China, tributa en España. Bien, ¿esto me va a interesar? Vamos a ver cuál es mi tipo impositivo. Evidentemente, si yo tributo a un 30%, es un tipo superior al tipo chino. ¿Me puede interesar tener establecimiento permanente allí? Me lo tengo que plantear en función de mi tipo impositivo español. Bien, la segunda situación es precisamente que yo ya tengo beneficios en China actuando a través de establecimiento permanente en China. Aquí hay una doble imposición porque tanto China como España me van a poder someter a imposición y me van a someter, porque en su normativa lo contemplan, tanto en el Enterprise Income Tax como en el Impuesto sobre Sociedades. Entonces, como el artículo 7 me está diciendo que se pueden someter a, a imposición en los dos países y en los dos países se van a someter a imposición, ¿qué tengo que hacer? Pues irme al artículo 24 del convenio para evitar esa doble imposición. Aquí evidentemente las dos legislaciones me someten a imposición a estas rentas obtenidas en China, por tanto aplico el 24 de mi convenio. Este artículo 24 me está diciendo que España deja exentas de tributación las rentas en el impuesto sobre sociedades. ¿Bien? Entonces no incluyo en mi impuesto sobre sociedades las rentas que he obtenido en China. ¿Por qué? Porque han tributado en China. ¿Bien? ¿Pero cómo han tributado en China? Han tributado un 25%. ¿Me puede interesar precisamente tributar al 25% porque yo aquí tributo al 30%? Sí. ¿Bien? Entonces, es según mi situación. Evidentemente, todo esto siempre y cuando yo me puedo permitir no tener un establecimiento permanente en China. Evidentemente, estamos hablando de mi tipo de actividad que me permita tener o no establecimiento permanente. O sea, yo, por ejemplo, si tengo una cooperativa y quiero hacer difusión y vender mis vinos en China, lo voy a hacer a través de un establecimiento permanente, lo hago directamente desde aquí. Bien, eso son cosas a plantearse. Bien, la situación de China. Pues es exactamente la inversa, ¿no? Si yo soy una entidad residente en China y quiero venir a España, pues evidentemente, si no actúo a través de establecimiento permanente en España, solo tributo en China en mi individual income tax, perdón, en perdón, individual enterprise income tax que tributa un 25. Yo ya lo sé. Evidentemente, si soy una empresa de alta tecnología o demás, yo sé que estoy con beneficio fiscal en función de la zona. Bien, luego si actúo en España a través de establecimiento permanente, tengo igual una doble imposición y entonces el artículo 24 del convenio para, precisamente para las empresas chinas, me está diciendo que lo que hago es deducir de mi impuesto sobre sociedades chino el importe del impuesto sobre renta de no residentes español. Um, Fíjese precisamente que el impuesto sobre la renta de no residentes español, por beneficios empresariales, precisamente va en función de aquí si sí estoy actuando a través de establecimiento permanente. Bien, Entonces, en no residentes saben perfectamente que el tipo impositivo también va a ser al 30%. ¿bien? Bien, otro aspecto que quiero comentar, intereses y canones no lo voy a tratar, precisamente para no hacerme extensivo, porque quiero comentar cuatro cosas de Hong Kong, pero lo que sí que voy a comentar es en el tema de dividendos. Bien, en el reparto de dividendos, en la distribución de beneficios de empresas, pues tanto de matrices como de perdón, matrices de filiales como puedo tener en China, a la matriz española o al revés. Bien, el artículo evidentemente es el 10 del convenio, como es en todos los modelos OCDE. Entonces en el artículo 10 vamos a encontrar todo el... Me he pasado... a ver, aquí estamos con el tema de dividendos en el artículo 10 del convenio. Siguiendo el modelo CD, como cualquier otro artículo, vamos a encontrar en el 10, me hacen primero la distribución de la potestad tributaria. Bien, este reparto de la potestad tributaria me está diciendo en el tema de dividendos que si me reparte dividendos una empresa residente en China a un residente en España, el residente en España, persona física, va a tributar en IRPF. Recordemos, evidentemente, que tenemos la exención de dividendos hasta 1.500 euros y tenemos que, si soy una sociedad, lo voy a imputar en mi impuesto sobre sociedades. En el reparto de la carga tributaria, en este reparto de potestad tributaria, el artículo 10 del convenio me está diciendo que también va a poderse someter a imposición en China. En China tanto en el Individual Income Tax como en el Enterprise Income Tax, se sujetan a imposición al reparto de dividendos, a un tipo del 25%. Entonces, si en China me hacen tributar al 25% y en España me hacen tributar en mi escala de gravamen como persona física o si soy sociedad a mi tipo societario, fíjense que España, para evitar la doble imposición, ¿qué hace? Pues deducir del impuesto español, el impuesto precisamente satisfecho en China. ¿Sí? Bien. Um, en la otra situación es precisamente um, que la empresa residente en España reparta dividendos a la empresa residente en China. Aquí se va a producir lo mismo, un supuesto de doble imposición, porque tanto China. En los dos impuestos de la persona física como sociedad, como en España el impuesto sobre no residentes, va a someter a imposición esos dividendos. Entonces, lo que hace el convenio, el artículo 24, es decir, que China va a deducir de su impuesto respectivo el impuesto no residente satisfecho en España. ¿Bien? Entonces, nos encontramos con esta situación por reparto de dividendos. Bien. No voy a hablar de intereses y cánones. Si sigue el mismo procedimiento, si pueden verlo, sería lo mismo que dividendos. Recuerden que intereses, cánones y dividendos en China se tributa al 25% o, escala, um, o en, tipo, en el tipo de sociedades y en el tipo de individual income tax también va de un 20 a un 25. Bien. Yo, por último, quiero hacer un comentario sobre el tema de ganancias de capital. O sea, ganancias de capital. En el artículo 13, precisamente se habla de las ganancias de capital, por ejemplo, que ustedes tengan el típico caso de un expatriado. Los expatriados, por ejemplo, en China, como la vivienda la tienen exenta, la cantidad que les abona la empresa española la tienen exenta de imposición, muchos expatriados españoles en China lo que hacen al llegar, cuando tienen perspectivas de quedarse bastantes años en China, es adquirir un, una propiedad en China. ¿Bien? con el dinero que les paga la empresa por vivienda y que está exento de IRPF, pues um, hacen frente a los pagos de esa propiedad. Y la normativa fiscal estable china establece que pasados cinco años, si vendes esa propiedad, está exenta de imposición la cantidad de beneficio que obtengas, siempre y cuando lo mantengas cinco años. Entonces, si mantienes una propiedad cinco años, está exenta de tributar. Bien, entonces, claro. Si, por ejemplo, hablamos de que está exenta de tributar, pues la ganancia de capital ya no ha tributado en China. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando por una venta inmobiliaria, um, tendríamos que ver de qué tipo de situación estamos hablando, ¿bien? Pero si, por ejemplo, estamos hablando de la venta de acciones, una ganancia de capital derivada de una venta de acciones, por ejemplo, de una empresa española que vende acciones que tiene la empresa china o al revés, pues entonces estaríamos en esta situación. Precisamente de que hay también un supuesto de doble imposición. Entonces, fíjese también que lo que hace, um, siempre se hace, es que España o China deduzcan de sus impuestos lo satisfecho en el otro país. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de que el convenio no nos aporta tampoco grandes situaciones de planificación. Bien, um, de la tributación de rentas del trabajo, simplemente quiero hacer un comentario. Y es sobre el tema de servicios personales independientes. Hemos visto la escala de gravamen que tiene, por ejemplo, un trabajador expatriado en China. ¿Bien? Entonces, muchas veces, um, um, como este, este artículo era del año, no, perdón, este, artículo, este convenio es del año 90. En el modelo CDE todo el tema de beneficios empresariales obtenidos por una sociedad o por, precisamente, por una persona física, trabajador autónomo. Um, antes um, estaba diferenciado uh, un artículo propio para los trabajadores uh, los trabajadores independientes que eran los autónomos; Persona física y beneficios empresariales de sociedades. Desde la, la ampliación del modelo de OCDE y las nuevas bases, evidentemente esta diferenciación ya no se hace y hay un artículo único para cualquier beneficio empresarial obtenido por un trabajador autónomo, persona física, o por una empresa, sociedad, en forma societaria. Bien, pero el modelo del 90 sí que se podrían encontrar que hay precisamente un artículo dedicado específico. Precisamente porque está negociado antes de que el modelo CDE se modificase, hay un artículo específico, lo mismo que hemos visto de beneficios empresariales. ¿bien? Entonces, seas autónomo, persona física que obtengas unos rendimientos en China, como trabajador independiente, ¿bien? o seas en forma societaria, lo que hemos visto de beneficios empresariales es lo mismo aplicable. Bien, entonces, ni lo comento, solo varía por lo de establecimiento permanente. Pero lo que sí que quiero comentar es servicios personales dependientes, precisamente el trabajador expatriado, el artículo 15. Entonces, aquí hay una situación que quiero comentar, que es si las rentas obtenidas por un residente en España por un trabajo dependiente que se realiza en China, hay muchos trabajadores precisamente que no quieren tener la residencia fiscal en China y que sus empresas les dicen ya lo haremos lo necesario para que tú no estés más de seis meses al año allí, o buscaremos la situación para que tú no adquieras la residencia fiscal en China, bien, entonces por ejemplo obtienen las rentas en China, pero continúan siendo residentes en España, ¿bien? Entonces, fíjense que aquí um, varía en función de quién te paga las remuneraciones. Bien, o sea, fíjense ustedes: tienen una empresa en China, tienen la filial en China, la empresa española tiene una fil empresa filial en China, y esta empresa filial en China paga al trabajador que viene de España para hacer determinadas actuaciones en China. ¿Sí? Entonces, fíjense precisamente que estamos hablando de esta situación: de que te paga la filial. O cualquier trabajador español que le pague una empresa no residente, es decir, que sea china. bien, Que le pague la empresa china o que le pague directamente la empresa filial. Es decir, la renta no viene, evidentemente, de España. bien En esta situación, se tributa en España, claro, a una escala de gravamen, que por ejemplo en Cataluña puede llegar hasta el 56% de tipo máximo. ¿bien? O en China, la Individual Income Tax, que ya se han fijado, que es el impuesto mensual. Pero que realmente los tipos son más reducidos por aplicación de la deducción rápida y por la deducción, deducción precisamente, que tienen de mínimo sento. ¿sí? Entonces, los tipos interesan más los chinos aun cuando se han ampliado que los españoles. ¿Bien? Entonces, claro, aquí lo único que se hace es decir España deja de exentas las rentas obtenidas en China. ¿sí?, entonces, bien, ya ven que España lo que ha tributado en China no lo introduce en la, en la persona, la RPC, no tienes que introducirlo en tu declaración de renta español. Pero claro, el resto de renta sí y va a un tipo de 56. Bien, también es verdad que nosotros hemos de tener la, en la situación de que nuestra normativa está el régimen de excesos para compensar determinadas dietas. Que muchas empresas españolas lo hacen precisamente el régimen de excesos, o sabemos que también hay una exención para rentas obtenidas en el extranjero, en el artículo 7, letra P. Bien, todas estas situaciones hay que jugar con ellas. Muchas empresas españolas todavía no se han enterado de nada en este tema y están enviando a sus trabajadores a China y no les están asesorando absolutamente nada. Bien, um, hay que tener un gran asesoramiento en este tema. Bien, tanto por nuestra aplicación de nuestra normativa interna y cómo se aplica, por ejemplo, el régimen de cesos, cómo se aplica correctamente, bien, porque es una voluntad de permanencia y de nueve meses, bien, o precisamente cómo se aplica si nos interesa tener la residencia fiscal en China. Bien, entonces, precisamente, si es un empleador español, evidentemente solo tributa en España. Bien, pero la otra situación es: he dicho que yo ya he pasado a ser residente en fiscal en China. Bien, claro, yo ya he pasado a ser residente fiscal en China, pero a mí me sigue pagando la empresa española, o sea, el típico caso que yo tengo mi filial allí, pero mi sueldo es europeo. Bien, mi sueldo es de España. Cotizo en España, evidentemente no quiero perder la seguridad social española, entonces yo soy trabajador residente fiscalmente ya en China, pero la fuente de renta. Una parte puede ser de la matriz y otra parte puede ser de la filial o puede ser toda de la matriz. ¿Bien? En esta situación hay muchos, hay muchos trabajadores que precisamente en amparándose en esto um, se tributa en el Individual Income Tax. ¿bien? Y España se tributa en no residentes, siempre y cuando se haga vía un empleador chino. ¿Bien? Bien, en esta situación, las, las remuneraciones las está pagando el remunerador español o el establecimiento permanente o empleador chino allí. Bien, pensemos que, evidentemente, um, si la empresa es no, perdón, si se paga por una empresa española, se tributará por no residentes por esta persona. Bien, en cambio, en la otra situación es que simplemente se pagan por el empleador chino. Bien, entonces ya solo se paga el individual income tax. La diferencia va a ser unos tipos de gravamen muy diferentes actualmente Bien, para trabajadores. Entonces toda esta situación la has de planificar adecuadamente, lo que te interesa más. Muchas empresas mmm, tienen asesoramiento, otras no. Entonces si tú vas a pasar a residir a China, tienes que tener claro si te interesa coger la residencia fiscal, si no te interesa, si te tienen que compensar. ¿Cómo te pueden pagar? Que en China la vivienda y determinados cursos de formación son totalmente exentos de IPF. Bien, todas estas cosas las tienes que tener. La planificación es imprescindible, tanto para la sociedad como para sus trabajadores. Bien. Por último, para no hacerme más largo y más pesado, como dirían los chinos, que tenemos aquí una buena delegación, que no sé si queda alguno o están durmiendo ya, unos chinos. Saludos a todos. Bien, precisamente um, una nueva vía que se ha abierto, um, que realmente se abrirá el 2013, pero ya se ha de empezar a, a priorizar, es el nuevo convenio para evitar la doble imposición entre Hong Kong y España. Hasta ahora, Hong Kong era un paraíso fiscal para China, de, perdón para China, para España. Entonces teníamos que España realmente, si fijan en toda la normativa del impuesto sobre sociedades, por ejemplo. Toda la normativa de impuestos sobre sociedades va referida a precisamente no actuaciones con paraísos fiscales. ¿Bien? Entonces, lo que nos encontramos ahora es que al cambiar la configuración de Hong Kong, al tener un convenio, ya no es un paraíso fiscal y es una puerta de entrada de inversiones hacia China. Entonces, muchos países um, están empezando a hacer convenios con Hong Kong. O sea, Hong Kong. Está en los últimos años um, priorizando a América Latina, perdón, priorizando, priorizando Europa. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Vamos a ver que uh, la entrada en vigor de este convenio es del 13 de abril del 2012, hace nada, pero las disposiciones, esto lo hemos de tener presente, las disposiciones entran de acuerdo al 1 de abril del 2013. ¿Por qué al 1 de abril? Pues fácil. El sistema, el periodo impositivo hongkonés... Se acaba precisamente el 31 de marzo. ¿bien? Va del 1 de abril al 31 de marzo de cada año. Por eso las disposiciones entrarán en vigor el 1 de abril del 2013, porque los periodos impositivos son precisamente empezando el 1 de abril. Bien, entonces, evidentemente, se elimina la condición de paraíso fiscal. Esto ya nos da una garantía de inversiones terrible. Entonces, lo primero es que hemos de pensar que si queremos que Hong Kong sea la puerta de entrada hacia China hay dos situaciones que lo garantizan y es que China tiene un acuerdo, evidentemente, para evitar la doble imposición con Hong Kong. Este acuerdo para evitar la doble imposición um, es plenamente aplicable, pero, sobre todo, tienen un acuerdo lo digo para entrada de mercaderías, de mercancías, perdón. Para entrada de mercancías, si queremos hacer como puente de entrada de mercancías hacia China y de productos hacia China, se pueden hacer vía Hong Kong. ¿Bien? Evidentemente, ¿amparándonos en qué? Pues precisamente en el CEPA. ¿Bien? Este mainland en Hong Kong, sabemos que mainland precisamente es China continental y Hong Kong. ¿Bien? Tanto China continental como Hong Kong tienen este acuerdo precisamente para entrada de mercancías. Entonces, nosotros, amparándonos en nuestra red de APRIS, nuestros convenios para evitar la doble imposición, y aquí sí el régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros, o sea, aquí sí que el régimen de grupos holding puede aplicarse vía Hong Kong, porque Hong Kong no tiene las circulares que tiene China sobre beneficiario efectivo. O sea, China precisamente tiene un sistema que en tema de dividendos, beneficios empresariales y demás, protege que realmente la realización de la operación se realice. Hong Kong no. Bien, entonces, um, por ejemplo, esta región administrativa especial de Hong Kong tiene el acuerdo para evitar la doble imposición, el convenio con China, en que base como dividendos, intereses y cánones tienen a unos tipos muy reducidos. Primero, para la operación que se haga entre China y Hong Kong. Claro, si nosotros nos queremos establecer en Hong Kong, ya estamos hablando de una operación triangular, porque España va a Hong Kong, Hong Kong va a China. Estamos en una operación triangular que, evidentemente, España y Hong Kong tienen su situación y Hong Kong y China tienen su situación. Entonces, si va a haber reparto de dividendos, de intereses o va a haber situación precisamente de ganancias de capital, vamos a ver que vamos a aplicar luego, posteriormente, la operación Hong Kong. A China vamos a aplicar este convenio para evitar la doble imposición, que fíjense los tipos de retención reducidos que tienen. Bien, además hemos de pensar que Hong Kong tiene un sistema todavía territorial. O sea, realmente estamos hablando de que solo tributan las rentas. Um, precisamente fíjense que tenemos un sistema de imposición territorial. O sea, están sujetos a tributación simplemente las rentas procedentes o derivadas de Hong Kong. Ninguna renta derivada del exterior. Si nosotros obtenemos rentas de China en aplicación, precisamente de este sistema territorial en Hong Kong no se graban estas rentas obtenidas en China. ¿Bien? Entonces, pero de Hong Kong, perdón, de China o de cualquier otro país, solo se graban las rentas que se obtienen en Hong Kong. ¿Bien? El impuesto precisamente sobre los beneficios, el profit tax Um, tiene un tipo impositivo um, muy reducido, ahora lo veremos, del 16,5. Uh, la normativa de Hong Kong uh, se basa en capítulos de la Inland Revenue Ordinance. Uh, precisamente en esta ordenanza de, precisamente de ingresos de, de revenue, uh, precisamente se contemplan todos los impuestos. Um, Aquí la cuestión es si precisamente la, en los negocios los realizamos en Hong Kong o los realizamos en otro sitio. Precisamente si las rentas, vamos a obtener rentas en otro país, en Hong Kong no vamos a tributar absolutamente por nada. ¿Bien? Entonces muchos países utilizan Hong Kong, precisamente tienen sus estructuras de sociedades en Hong Kong, precisamente porque por el sistema territorial um, simplemente se va a tributar por lo que se obtiene en Hong Kong. Por lo de fuera, no. Bien. Entonces, um, fíjense que China es evidentemente la primera fuente de inversión de Hong Kong. Evidentemente las operaciones se hacen China-Hong Kong, ¿bien? También, claro, mmm, vemos que el segundo país que tiene inversión directa en Hong Kong son las Islas Vírgenes Británicas, ¿bien? Entonces, piensen por qué, ¿bien? Después evidentemente va la Unión Europea, entonces, um, Hong Kong, precisamente, precisamente, hay muchísimas empresas hongkonesas que tienen ganas de invertir también en América Latina. O sea, que también nosotros somos puente de inversiones de Hong Kong. ¿bien? Pero la puerta de Asia, la puerta del gigante asiático, es Hong Kong para muchos países. ¿bien? Y muchas operaciones de planificación fiscal, legal o ilegal, se articulan en islas vírgenes británicas. Bien. Entonces, fíjense en el CEPA, que vamos a hablar, este acuerdo precisamente sobre tema que la última versión es de 13 de abril de 2011, que ha actualizado todavía más reducción arancelaria. O sea, fíjense que hay aranceles de importación cero. de, um, O sea, todo lo que se está importando hacia la parte continental es arancel cero. Hay una lista larguísima de productos. Precisamente en este, en este cepa, que nos marcan todos los productos que tienen anuncio cero. Y cada vez además la van actualizando y la van añadiendo. ¿Por qué? Porque China también tiene interés en que Hong Kong uh, sea la puerta de. principalmente porque en muchas de las empresas que se han establecido en Hong Kong, el capital ya se puede suponer que es de personas relacionadas con determinados lobbies uh, políticos chinos. ¿Bien? Entonces, todo lo que se está haciendo en Hong Kong es, evidentemente, con la autorización, la existencia del gobierno chino. ¿bien? Entonces, precisamente por eso, temas de beneficiario efectivo, tema que en China se controla mucho más, pues, evidentemente, quieren que Hong Kong se pueda hacer operaciones con China. Lo permiten y lo incentivan. Bien, actualmente Hong Kong tiene convenios con estos países. Fíjense que cada vez uh, es que estamos hablando de países ya de Europa. Y fíjense las fechas, todo viene del 2011, están haciendo del 2012, 2010, o sea, Hong Kong se está abriendo al mundo, bien, y también precisamente por eso, porque a China le interesa. Entonces, fíjense también que tenemos, um, es que fíjense las fechas, todo está haciéndose y todo está en negociación. Ahora están en curso con Jersey, ya saben también que en Jersey, um, dónde está, Kuwait, Malta, Portugal y Suiza, o sea, Portugal también está a punto de hacerlo. O es otro país que también está viendo las posibilidades. Bien, pero fíjense que prioritariamente Hong Kong está haciendo Europa. Bien, les interesa articular. Entonces, fíjense que con América Latina no tienen nada. ¿Por qué también? Porque están pensando que Europa también puede ser la puerta de canalización de sus estructuras hacia América Latina. Bien, este convenio también tiene limitación en las fuentes. Ah, aquí ya. aplicando el convenio entre España y Hong Kong, eh evidentemente fíjense que en tema de dividendos, intereses y cánones y plusvalías, ganancias de capital, el convenio entre España y Hong Kong, que ya os digo que entrará en vigor el 2013, el 1 de abril, pues precisamente estas disposiciones están haciendo, por ejemplo, que un reparto de dividendos de importe bruto de los dividendos diciendo beneficiario efectivo sea una sociedad española o hongkonesa, puede ser del tipo del 0%, ¿bien? Um, si sí, se posee al menos el 25% del capital de la sociedad, ¿bien? O sea, fíjense los tipos que señala este convenio. En tema de intereses y canones, al 5%, ¿bien? Y en ganancias de capital um, nos está diciendo que solo se van a someter a imposición y por eso lo he puesto en el tema de venta de participaciones, un valor no superior al 50%. Es decir, aquí se puede dar una situación de que nosotros tengamos una ganancia de capital que en Hong Kong, como el sistema territorial, esté exenta y en España, en aplicación del convenio, aplicando precisamente este artículo, no tribute tampoco. Entonces, podemos ver una ganancia de capital derivada de, precisamente de la generación de acciones. Que sea coste cero. Lo digo porque se abre un mundo de posibilidades con Hong Kong. Bien, uh, no sé si dará para otra sesión, <laughs> pero Hong Kong va a ser la nueva puerta de acceso, precisamente, a, a China. Entonces, eso sí, tenemos en el protocolo, precisamente, que situaciones de trading shopping, precisamente estas situaciones, uh, que sean de defraudar uh, se. Te trata de evitarlas, ¿bien? Bien, um, esto está así, precisamente mmm, lo han puesto en el protocolo, mmm, pactado a través de España, pero fíjense que lo que está diciendo realmente es que el fin primordial del, de la persona residente de España es aprovecharse de esas disposiciones, ¿bien? Esto simplemente es fijar las normas básicas que han existido y simplemente si miramos los comentarios de la OCDE, es simplemente lo que dicen, ¿no? O sea, esto ya se sabía. Lo han querido poner en el protocolo las autoridades españolas para dejar claro que el nuevo convenio que se hace con un antiguo paraíso fiscal pues no es para buscar situaciones de ingeniería fiscal ilícita, ¿bien? Entonces esto lo ha querido poner en el protocolo más que nada como protocolo de decir... Uh, cumplimos con normativa OCDE, evidentemente. Bien, con esto acabamos porque quería comentarles cómo sería la situación. Simplemente la voy a acabar con esto. Uh, fíjense, una sociedad residente en España, Estados Unidos en Hong Kong, per medio de establecimiento permanente. En Hong Kong, tributa al 16,5. Bien, y en España, el impuesto sobre sociedades. Claro, si España deduce del impuesto al residente un impuesto. ...pagado en Hong Kong... ...¿bien?... ...esto... ...¿qué supuesto beneficia a la empresa española?... ...¿sí?... ...o sea... Mmm... ...o sea, si estamos hablando de que España... ...simplemente hace deducir el 16,5 que ya ha deducido allí... ...y tú estás tributando al 30... ...¿esto qué situación de planificación fiscal es?... ...ninguna... ...¿bien?... ...o sea, ¿dónde van a venir las situaciones de planificación fiscal?... ...precisamente, de Hong Kong... Y la otra que tenemos aquí precisamente es de reparto de dividendos. ¿Bien? No quiero extenderme más. Uh, quedo a su disposición para las posibles consultas que, que quieran hacer.